Bye. Bueno, amigos, un nuevo programa de Cátedra al Aire. Un placer, nueva semana, nuevos temas, recorriendo todas las organizaciones, investigadores, libros, seminarios que están sucediendo en la zona. Y hoy nos tocamos con un invitado súper especial, un amigo conocido mucho tiempo. Pablo, bienvenido. Gracias por estar. Al contrario. Un gusto. Pablo, como fue presentado anteriormente por mis compañeros, es un bicho raro porque es un hombre que investiga. La historia aeronáutica de nuestra región. Pablo, ¿qué hace un historiador aeronáutico? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es su tarea? Bueno, mira, eh, en principio definirla así tan, tan técnicamente no es tan fácil porque yo creo que hasta existe una ley que, que reconoce la tarea nuestra. En principio tiene que ver con, con una pasión que es la, la búsqueda de, de la verdad. Pero además de eso, descubrir también este, acontecimientos que han sido relevantes o importantes en nuestra historia. Eh, y que nosotros, en mi caso particular, eh, le doy una impronta que tiene que ver con lo educativo. O sea, que eh, todo aquello que nosotros este, podemos rescatar o encontrar como material... Creemos que es este oportuno para, para difundirlo, para darlo a conocer en, en los medios o también, por qué no, en las aulas. Que esto es un poco lo, lo que nos hemos propuesto los historiadores. Ahora, ¿es una historia de todo avión que anda dando vueltas o solo de aviones militares? No, es todos los aviones. En el caso puntual, yo ahora, actualmente, me estoy dedicando a investigar sobre eh, Aeroposta. Es decir, que estamos hablando eh, sobre la aviación comercial. ¿Qué o lo sería que era la génesis de la aviación comercial? Explícanos de cero. Pero de cero sería eh, comienzan los aviones transportando correo para posteriormente transportar pasajeros. Lo que hoy conocemos como las líneas aéreas. Es decir, originariamente en, nuestra, en nuestro país se inicia con lo que se conoce como aeroposta la que es antecesora, la que es la génesis, digamos, de lo que conocemos hoy como aerolíneas argentinas. Ahora, ¿esa aeroposta correspondencia era paquetería también o solo cartas? Había paquetes, comida o no? Inicialmente se transportaba lo que era postal, por eso se llama aeropostal. Eh, comenzaba con el transporte de correspondencia. Indudablemente eso fue facilitando también, ¿por qué no?, el transporte de paquetería, como decís vos, por ejemplo, medicamentos. Eh, o um, alguien que necesitaba transportar algún, algún elemento para alguna industria, se utilizaba justamente el avión como herramienta este, de transporte. ¿Las primeras aeropostas en qué época la ubicamos? ¿En qué etapa? Eh, inicia. En realidad, la, oficialmente a, aparece en el año 1929, pero um, tenemos algunos aviones que empiezan a llegar mucho antes, en la década del 20, sobre todo en nuestra región. Este, donde tenemos los, los primeros exploradores que con sus aviones, caso puntual de lo que era aviación de ejército, ahí con el este, capitán Parodi, ellos lo que venían haciendo es relevamiento de las zonas donde, que podrían ser propicias para ser utilizados como campos de aterrizaje. Inmediatamente iniciado el proceso de lo que sería la, el interés por incorporar este, aviones eh, de transporte de postales, este, bueno, eh, se inicia, digamos, esta, esta este, propuesta en Buenos Aires y donde, bueno, eh, había una ley que no permitía justamente que este, se explotaran las líneas aerocomerciales con, bajo firmas extranjeras, porque, aclaro esto, porque los que tenían la iniciativa fueron este, la TECUER y la FON que eran este, de origen francés, ambos, le he dicho, la FON estaba en, en Brasil, ellos se contactan entre ellos para ver la posibilidad de este, instalar una ruta aérea en eh, América del Sur, que sería concretamente en nuestro país. O sea, tenían interés. En Europa esto ya estaba funcionando. Como empresarios de la aviación. De aviación. En realidad, eh, como, <coughs> iniciaron siendo este, empresarios en la parte de ferrocarriles. Ellos construían este, vagones de ferrocarril. Como terminada la Primera Guerra Mundial, eh, los aviones quedaron en desuso y los pilotos también se quedaban sin trabajo, la alternativa más viable era ofrecerles trabajo y utilizar los aviones eh, pensando en esto, el transporte de correspondencia, es decir, las vías más rápidas de comunicación. Así se inician los ramales en, en Europa y bueno, llegan a África uniendo parte de Asia este, y realmente fueron pioneros en eso. Obviamente estos grandes empresarios tenían, digamos, la mirada puesta en el sur, en la Patagonia, y querían llegar hasta, hasta el confín, digamos, de, de, la, tierra. de, de la tierra. Entonces, este, con esa idea, vienen a la Argentina. Eh, se encontraron que no podían, digamos, este, explotarlo, y así nace, estoy siendo muy grosero ¿no? en, la, en la historia, pero nace eh, lo que conocemos como la Aeroposta, así con la incidencia de Armando Monacid, este, y bueno, el, el apoyo de la presidencia de la nación. Este, se logra, digamos, este, habilitar la ruta que conocemos como eh, a Patagonia de la antigua aeroposta. ¿Qué unía esta ruta? Esta, esta ruta a Patagonia comenzaba en General Pacheco, donde estaban instalados sus hangares. Eh, la primera escala estaba en Bahía Blanca. De Bahía Blanca seguían a San Antonio Oeste, de San Antonio Oeste Trelew, Trelew Comodoro, Comodoro Puerto San Julián, eh, Puerto Santa Cruz, Río Gallegos y después un una ramal que unió eh, eh, Río Grande, eh, Tierra del Fuego. De manera ah, que es un viaje largo. Era un viaje largo. Pero en se hacía... años. Y Va... prácticamente, mira, eh, lo bueno de esto es que en, en algunos ramales se hacían el día. Esto es lo que uno encuentra a través de, de la lectura y la investigación: que los pilotos realmente. Acá había una consigna. Vamos a hacer. La consigna era que la correspondencia debería llegar a destino. Eso era la primera. Era sagrado. Eso era sagrado. Segundo, venía después y bueno, había que hacer lo imposible para que eso llegue. De manera que, este, con viento, sin viento, con lluvia, cualquier situación meteorológica, el piloto tenía que salir y llegar, garantizarse que ese saco de correspondencia llegue al lugar y que sea distribuido. Esa eh, fue, digamos, la responsabilidad prima de la aeroposta. Pero ese primer, esa primera <laughs> línea. La, ya lo la ubicamos en el 29, 30. Sí, sí, a partir del 29, ya en noviembre del 99, que se inaugura oficialmente la, la aeroposta este, comienza a surcar por los aires patagónicos. O sea que en 1930 al... nos encontramos con una ruta que, que se hace una vez al mes, cada cuánto. No, no será frecuente, es decir, durante la semana se preveían una serie de vuelos que generalmente eran alternados, lunes, miércoles y, y viernes, o martes ah, y jueves. Ah, mucho, entonces. Intenso. Sí, varios, ida, ida y vuelta se, 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 se preveía que un viaje de ida y en el regreso se, o, otra vez se se pasaba por las escalas para ver cuál era, digamos, la eh, levantando la, la correspondencia para. Pero Pablo, poder. esta Aeroposta Patagónica eh, tenía una infraestructura en tierra. Todos sí. estos aeropuertos, todos, eh, que eran empleados de la nación, de una empresa privada, eran militares. ¿cómo no, 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 no. Eh, aeroposta empieza como, funcionando como una empresa estatal. Este, y mucho de, de, de ese equipamiento fueron este, traídos de Europa, justamente como yo les contaba recién, que los empresarios tenían este, mucho de estos este, de logística, de manera que, este, porque nos, nos encontramos que parte de esa logística tenía que ver con el apoyo también a los ferrocarriles, los tanques de agua, los, los mismos hangares galpones que, que uno observa, este, eran utilizados como, como material de apoyo para justamente. Recibir a los aviones y brindarle el, el mantenimiento necesario para que pueda continuar. Digamos, ¿Talleres en próxima... ferroviarios? Muchos. talleres... Sí, bueno, uno encuentra material muy parecido y similar a, a los de los ferroviarios. De hecho, este, yo estaba investigando sobre los famosos embudos que usaban para justamente el, el reposicionamiento de combustible. Y a ciencia cierta, no, todavía no encuentro que esos embudos hayan sido fabricados pura exclusivamente para la aviación. Con, por ahí tenemos pruebas que posiblemente esos mismos embudos eran utilizados en la parte ferroviaria, así que, <laughs> digamos, este piezas, sirvió de experiencia claro. para justamente ser utilizados en, en, en la parte aeronáutica. ¿no? Ahora, esto, estos vuelos al llegar a Treleu recogían correspondencia de Treleu. Correcto. Si iba a Comodoro, la dejaban en Comodoro, etc. Exactamente. Digamos. ¿Y Por esto lo... cuánto dura, esta experiencia de que nace en 1929. ¿Cuántos años? ¿Cómo se...? Dice? No, 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 perdura, perduran por mucho tiempo. Este, lo que fue este, renovándose fueron los nombres de este, comerciales de las empresas, antiguamente, ¿no es cierto?, Aeropostas... después este, aeroposta argentina, sociedad mixta, después, bueno, sucedieron varias este, en el medio hasta que dio origen a, a Aerolíneas Argentinas, que conocemos hoy como Aerolíneas Argentinas. O sea que nunca, nunca cesó esto. Lo interesante de esto, es eh, lo que la aviación traía consigo, porque no era solamente la correspondencia, esta vía de comunicación que se inauguraba, en la que una carta era despachada desde Treleo y podía llegar a como en el día, sino eh, la traía una impronta desde el este punto de vista inclusive este romántico, porque de hecho muchos pilotos conocieron a sus esposas después. Eh, en estos vuelos, y después el aspecto cultural, porque una, era todo un acontecimiento que llegara un avión a Trelew, o a Comodoro o a Río Gallegos, y la gente se nucleaba a, 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 buscar, a ver el avión. Eh, una novedad. Tal, era todo una novedad, pero además este, era festejado el acontecimiento. Fíjate que en el año 1930, vos que estás puntualizando esa época, en Buenos Aires se realizaban lo que se llamaban los este, bailes de los aviadores. ¿Por qué? En esa época, no nos olvidemos que estamos en, viviendo una época en la que inclusive se estaban batiendo récord, o buscándose, digamos, batir récord en este, distancias y altura. Entonces, cuando un piloto, caso muy conocido, don Jorge Newbery, ingeniero Jorge Newbery, este lograba alguno de estos acontecimientos este, a nivel mundial, se festejaba a través de bailes. Y la cultura estaba presente. Claro. Porque fíjate que el tango también hizo presencia con las notas y la música, dedicándole el, el, un tango, por ejemplo, este, a Newbery, o este, el aeroplano, o bueno, es decir, hay varios tangos que. que hablan de esta actividad. Hablan de esta actividad, sí, es muy bueno eso. Ahora, eh, esta. Esta línea, ¿qué tiene que ver con los militares? Los, la, la, el vuelo militar, las bases militares, ¿acompañan este, en este tiempo? ¿Conviven en los mismos aeropuertos? empiezan a construir aeropuertos paralelos? Porque las Fuerzas Armadas también empiezan, a, de alguna manera, a dominar el territorio patagónico. Eh, ellos son pioneros. En realidad, la aviación de ejército, como te contaba al principio, comienza explorando esta zona patagónica en búsqueda de, de terrenos donde podrían ser utilizados como pistas de aterrizaje. Y de hecho, la Armada, por ejemplo, contribuía también con los pilotos en todo lo que tenía que ver con el relevamiento de las costas, porque eh, todo lo que uno hoy conoce como tecnología, eh, el GPS, o el radar de vuelo que tiene el, tan equipado hoy todo lo instrumental los aviones, no lo tenían en ese poder, era todo visual. O sea que realmente eh, eran audaces, eran audaces. La experiencia la habían adquirido en Europa, como yo te había dicho, a través de los pilotos que vienen, digamos, de Europa e inician esta, esta este ruta, como fue un conocido, muy conocido, digamos, en el ámbito literario, como en Sanex Superi, ya tenía la experiencia de volar en, en, en Europa y tenían la formación de los pilotos que habían volado en la guerra. Es decir, que dominaban muchas cuestiones estratégicas. Una era no perder, por ejemplo, de vista la costa. Que era el lugar que uno sabía que no se iba a perder. Sobre todo si uno seguía el mapa, sabía que si salía a determinado, determinado lugar sin perder del horizonte la, la costa, este, sabía que se iba a encontrar con, con San Antonio y si seguía, bueno, iba a tener este, Bahía Blanca. Así como vos ves, la, el primer ramal va costeando. O sé sea que la referencia, el la punto primer... de referencia nunca lo perdía en el piloto. Era una manera de, obviamente, de no perderse. Así que eso este, contribuía a lo que conoce, se conoce como, como la. Parte, digamos, formativa del piloto. Yo pregunté, inclusive con, en contacto con historiadores de Francia, don Bernard Baquier, por ejemplo, que es un, un especialista en la biografía de Don Antoine Sane-Superi, y no hay, digamos, eh, manuscritos que digan, bueno, esto se utilizaba como, como plan de vuelo. Si yo salgo acá y llego acá, bueno, tengo que agarrar esta ruta. Entonces, ahora, o lo sea, extraordinario como... de esto, cuando hablamos, <laughs> es que muchos de los franceses, cuando vienen, que nosotros los recibimos acá, este, y casualmente hace poquito en marzo estuvieron, ellos conocen tanto porque este, nos contaban este, que los pilotos utilizaban como referencias también los techos de las casas. Es decir, por ejemplo, una iglesia, vamos a poner en esta zona, o el banco que tenemos acá en Treleu, que es el edificio en esa época, era el edificio más alto y vos veías el reloj o veías la cúpula que era color rojo ya automáticamente el piloto ya sabía digamos dónde estaba llegando o la proximidad y dónde más o menos quedaba el campo de aterrizaje si esas referencias este, eran extraordinarias eh, y eso lo hacía digamos la el volar el volar ¿no? el, instinto, el instinto volar bajo volar bajo y siempre digamos este eh, sin perder este, de, de enfoco estos puntos referenciales. ¿no? Y empezamos a volar a la cordillera. ¿Cuándo empieza a volarse a la cordillera? ¿Se cruza toda la pampa patagónica? No, la cordillera este, ya también se empieza casi en simultáneo, porque de hecho. Por, otro, por otra ruta. Por otra ruta que se inaugura, que bueno, eso ya es un tema aparte, pero la región andina se, es lo mismo que en la región patagónica la 30 se, 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 se empezó a incursionar. Sí, sí. Ah, sí, sí, sí perfecto. Sí. Hacia el norte lo mismo, ¿eh? hacia la parte del litoral. Exacto, los, los ramales eran hacia la zona andina, hacia el litoral y obviamente a Patagonia. O sea, cubríamos lo, los tres este, frentes de, de, de nuestra querida República. ¿no? Esta temporada, déjate tentar por el mejor helado y sorprendente. En Heladería Cuenca te presentamos Helado Premium Bacalín, con más de 50 sabores frutales tradicionales y cremas heladas especialmente elaboradas con materias primas naturales. El helado de calidad Premium Bacalín hace la diferencia. Vení y descubrí el nuevo estilo de cremas heladas que llega a la Patagonia. Helado Premium Bacalín, un producto exclusivo de Heladería Cuenca en Avenida Fontana 380, Trelew. En este momento, tu trabajo en los últimos dos o tres años, ¿qué intenta recopilar? ¿Qué intenta aportar? Bueno, eh, dentro de esta gran temática. Sí, ¿no? buenísimo, porque me estás dando pie a, a que empecemos a, a contarte yo en qué estoy es, trabajando junto con Luis Oller, que es mi compañero de ruta en este proyecto, que lo iniciamos allá en el 2015. Eh, en el 2015 comenzamos relevando, eh, en principio, esto si realmente estaba incorporado, si se sabía, si interesaba en, los, en cada una de estas escalas que hablé recién. No y te entendí. Nosotros así. Eh, empezamos preguntando en, la, en, en los aeroclubes, que al fin y al cabo son los espacios que, este, por afinidad a la tema aeronáutico, podrían llegar a interesar esta cuestión. Y nos encontramos con la sorpresa que sí, que esto interesaba y que todo el mundo sabía sobre el tema de la existencia de Aeroposta, y que teníamos material, inclusive, este, en resguardo o distribuido en distintos hogares porque eran familiares, porque su tío, su abuelo, había trabajado en Aeroposta. Eh, pero cómo es... O sea que nos encontramos que había este material. Y dijimos, bueno, me parece que es el momento oportuno para hacer ese rescate y elaborar un proyecto, y empezar a proponer en conjunto con todos los aeroclubes este, otorgarle un espacio y así nace lo que conocemos hoy el proyecto que se llama Patagonia Escala y Pasión por el vuelo Patagonia porque involucra a nuestra región Escala porque pretendemos rescatar justamente lo que hablaba yo recién hace un ratito la antigua ruta Aeroposta con cada una de sus escalas y pasión por el vuelo porque es lo que los herederos todo, claro. de, los, de de la pasión por el vuelo fueron los aeroclubes los aeroclubes siguen siendo hoy los espacios en los que la persona que va lo hace por pasión, a las alas. Es decir, que paga para volar, eh, o va a trabajar y ayuda al club para, no sé, comprarse mañana el día un avioncito, o va con su aeromodelo para ver volar su, su producción, o este, si hay algún evento de exposición con sus maquetas, uno va. Es decir, todo lo que tenga que ver con, con el arte de la aeronáutica, este, la persona del lugar es, es, es ahí donde encuentra la pasión y puede hablar con otros. ¿Hay aeroclubes en las principales ciudades de Chubut? Sí, en todas, casi todas. Eh, este proyecto entonces eh, tiene tres patas. La primera pata es justamente buscar que sea declarado de interés esta antigua ruta aeroposta por cada una de las escalas que involucra las, este, los aeroclubes y las provincias. En segundo lugar, que en cada una de las escalas donde tiene su asiento los aeroclubes, pueda allí existir un, lo que se llaman eh, unas exposiciones permanentes, es decir, otorgarle un espacio físico dentro del aeroclub para construir así o una sala de interpretación, una sala histórica, o poner, como dije recién, una exposición permanente, no de las dimensiones de un museo, pero que el Aeroclub diga, bueno, este, yo no solo voy a ofrecer un vuelo de bautismo o el curso de piloto, sino también la posibilidad de que conozcan la historia. Y la tercera pata es, es este, rescatar y poner en valor los pioneros que tuvimos en nuestra región, que no son este, conocidos, o al menos en el ámbito aeronáutico sí son conocidos, pero no son difundidos, digamos, en, dentro de, las, claro. de la región. Y así arrancamos. Arrancamos con Luis, este, convocando este, a todos los presidentes de los aeroclubes de la Patagonia, en, este, en coincidencia con la visita en Buenos Aires del presidente del RAI Latecuer y eh, Aeropostales, que es una eh, un actividad que hace el Aeroclub de Francia y este, de Toulouse. Este, este Aeroclub lo que promueve es justamente visitar la antigua ruta aeroposta, mirá vos qué, qué coincidencia, esto empezamos a, a descubrirlo no hace muchos años, y ellos lo que hacen es promocionar esta ruta, ¿no es cierto?, a, a Francia, a los ciudadanos franceses, para que puedan visitarla, venir acá, conocer el lugar, que se les dé una charla sobre la historia, este, hacer, ¿por qué no algunos tours?, y luego seguir recorriendo hasta toda la Patagonia y volver por la zona de cordillera, como vos bien decías, terminando en Buenos Aires y regresando a su país. Esto lo hicieron prácticamente desde 2000, creo que 2007 en adelante, hace casi 10 años. Y nosotros, sin saber qué estaba esto, nos empezamos a enterar. Y digo, bueno, este, los alejulios ahora lo empiezan a recibir y, este, y nos empezamos, digamos, a, a, a nuclear en este sentido. Y fue así que, como te estaba contando este, recién, este, decidimos realizar la primera mesa de trabajo en Casa Chubut en Buenos Aires. Esto fue el año pasado, para esta época, en mayo del año pasado. Allí estuvo, como dije recién, el presidente del Rail Atecourt de Francia, su coordinador latinoamericano, el señor Carlos Rendo, los presidentes de, de todos los clubes. Este, también estuvieron representantes de la ANA, que es el ente este, regulador de, de todas las actividades aeronáuticas en el país. Este, también estuvieron hijos de pilotos que volaron Aeroposta. Eh, y bueno, eh, gente de turismo, gente de cultura, así que tuvimos varios representantes, actores importantes de esta, del Estado que han hecho soporte. Y les interesó, hicimos la presentación de, de, de este proyecto, les encantó y ahí empezamos a trabajar. Los resultados fueron óptimos. Logramos que sea declarado de interés nacional por el Congreso de la Nación, ahí nuestra senadora nacional por Río Negro, Madalena Duarda. Este, ha promovido eh, el mismo, también este, acompañó a la diputada nacional de Tierra del Fuego, y decir que eh, en, a nivel nacional fue declarado, eh, luego siguieron las provincias, se adhirieron, así que este, estamos totalmente agradecidos a todas las provincias que han adherido a través de las legislaturas declarándolo de interés, y lo han hecho también los honorables consejos deliberantes de las distintas localidades, que son escalas, como el caso de San Antonio Oeste, Tereleu, Comodoro, Este, Treleu, Comodoro, Río Gallegos y también este, hemos tenido una, una, un eco muy favorable de los equipos de trabajos de la parte de turismo que realmente este, han tenido una visión que nosotros inclusive le ayudamos en esto muy importante en esto porque uno podría pensar la aviación desde el punto de vista turístico está bien es volar nada más pareciera no si uno vuela hace un sobrevuelo conociendo la región ese sería, digamos, la oferta y no. No, no, claro. Mucho, da para mucho más. Nosotros proponemos, inclusive, el turismo cultural. Claro. Entonces, por ejemplo, eh, el año pasado, este, a través de, de cultura de la municipalidad de Trelew, que también este, está embarcado en esto, este, ellos, por ejemplo, han propuesto realizar lo que se llama este, la actividad de recreación y alas. ¿Cómo dimos, asociar la aviación con un aspecto recreativo. ¿Cómo lo hicieron? A través de la bicicleta. Y yo les dije fenomenal, porque la bicicleta tiene una, está íntimamente relacionada con la aeronáutica. Los hermanos Ray, conocidos, digamos, pioneros dentro de la América, este, los, eran ingenieros de, constructores de bicicleta. Y los principios, los primeros aviones, vos los ves, los piñones, las cadenas, todo eso, <coughs> este, eran basados en las cuestiones físicas, es cierto? Este, minuciosamente en la bicicleta. Así que, la bicicleta de la extraordinaria, que organizaron una bicicleteada dentro de la pista del aeroclub. Y nos encontramos con los chicos ahí, que estaban fascinados. Los chicos dicen, yo no me imaginaba nunca en bicicleta, dice donde aterrizan los aviones. O es sea, una experiencia extraordinaria. Eso, como también este, el aspecto cultural, que lo menciono siempre, por ejemplo, el tango. Entonces, cuando vinieron de visita a los franceses. ¿Eh? ...le enseñamos a bailar el tango... Digo, ...pero cómo, qué tiene que ver esto... ...bueno, y ahí dijimos, esta vinculación con los bailes, los tangos... ...uy, qué bárbaro... ...esa fue extraordinaria también, una, una, una linda experiencia... ...otra experiencia tiene que ver con el aspecto... Este, eh, ...de la repostería... ...nos encontramos que en Sarmiento, por ejemplo... ...hay una fábrica de chocolates... ...y esa fábrica de chocolates lleva el nombre de Casimiro... ...tú me preguntarás quién fue Casimiro... Casimiro lápeles fue pionero de la aviación en Sarmiento. Casimiro Lápedes eh, tenía un avión que, de hecho, está en resguardo y a exhibición de todos dentro del hangar del aeroclub de Sarmiento. Se llamaba el Chimango. Es un Luzcombe, un avión de ala alta, muy bonito. Y tiene una anécdota preciosa. Él sobrevolaba las escuelas de Sarmiento y las bombardeaba con caramelos. Así que los chicos cuando escuchamos el ruido del avión salían todos, por ahí viene don Casimiro, salían a ver el avión y entonces tiraban los carros. Unas bellísimas las historias. Como eso cuento miles de historias entre Leu, como fue don Ricardo Gross, un piloto de aeroposta, que llegó a volar a la señora Elena Pablo de Lione. Tenía 90 años. Estamos hablando de la mamá de uno de los primeros intendentes de Treleu. Elena Powell de Lione vuela el 25 de mayo, viene justamente en 1930. Viene un avión, un La 25 de esa época, este, que volaba aeroposta, viene piloteado por Ricardo Gross, invitado por la Sociedad Española. Y ahí este en conmemoración de las fiestas mayas, este, realiza el primer vuelo de bautismo, doña Elena Powell de Jones. Y, este, y yo investigando, quise saber quién más volaron, porque, bueno. Está bien, era todo un acontecimiento. Imagínate, vino un avión, salían todos. Bueno, este, y ahí me encontré con que mi abuelo había venido a volar. Así que, bueno, esas cosas tiene que uno cuando empieza a escrudiñar se encuentra con cosas que uno no sabe. Pablo, y hoy este proyecto en los aeroclubs de Trelew y de Rawson, eh, ¿en qué etapa está? Mira, inicialmente el que arrancó, que este han, han eh, tomado la posta, valga la redundancia. Fue San Antonio Este. San Antonio Oeste, San Antonio Oeste este, ya tenía eh, un espacio otorgado a la historia. Eh, fue suficiente para que nos sentáramos a hablar y, este, bueno, eh, tomaron esa iniciativa. Exactamente, claro. intercambiar ideas. Ellos dijeron, bueno, nos apropiamos y lanzamos con todo y realmente es extraordinario. Tal y al punto que ellos a través del Tecuer, como te, te contaba esta gente de Francia que viene, ofrecen lo que se llama la diplomatura. Este, eh, la Tecuary Aeropostale, que es nada más y nada menos que el inicio, eh, como un pequeño taller, del inicio a la aeronáutica, que se le ofrece a todos los estudiantes de la capacitación secundario. Ah, Claro. Eh, esto inició el año pasado, con, tiene dos niveles, eh, son premiados inclusive los, los chicos que terminan, se les otorga medallas a los mejores promedios, se los lleva a volar, o sea, tienen toda una, una aproximación a lo que sería la actividad del vuelo. Eh, y tiene también materias de historia. Yo te cuento porque... Este, Nos quedan eh, dos minutos. Bueno, o sea. en, en San Antonio Este que fueron pioneros, iniciaron con esto, este año inicia, este, eh, continuaron con el nivel 2. Y nosotros en Trelew arrancamos con el nivel 1, del cual tuve la grata sorpresa de este, trabajar este, mancomunadamente con el equipo de Francia, pues vienen profesores de Francia a dictarlo. A, a los alumnos de secundario. A los alumnos de secundario de Trelew. Este, y bueno, yo ¿Y di qué, la cátedra di... de historia este, en el Aeroclub. Excelente. Con el ¿Y alguna directora de escuela puede asociarse? Sí, puede, seguro. ¿Cómo, cómo eh, funciona eh, esto? No, nosotros inicialmente empezamos este, con el Aeroclub, que sea, digamos, sede, y el Aeroclub es el que convoca a todos los estudiantes y todos los... Este, se hizo invitaciones a todas las escuelas secundarias y mandaron a esos alumnos. La idea es justamente después hacer... Este, empezar a replicarlo en las escuelas y que... El, trabajar en convenio con el Ministerio de Educación para que se pueda tranquilamente este, trabajar. Y te voy a contar algo cortito, este, que tiene que ver con el parte del proyecto. El 23 de junio se conmemora este un nuevo aniversario del fallecimiento de Próspero Palazzo y César Brugo. Los dos fueron pilotos de oposta y tienen un accidente, el 23 de junio, pero en 1936, en la zona de Pampa Salamanca. La Escuela Secundaria 722, Próspero Palazo en Comodoro Rivadavia, va a realizar una jornada. Así, el equipo directivo y docente, realmente extraordinario, han asistido en todas las jornadas, hemos estado permanentemente en contacto. Han decidido llevar adelante esta actividad con los alumnos, la cual ya están preparando material. Fíjate que, por ejemplo, nosotros tenemos biografía que no era conocida en nuestra comunidad, como es, por ejemplo, eh, Próspero eh, Palazo Heredero del Viento, del autor Jorge Orat. Los, los chicos hoy están trabajando ese material de de bibliográfico en las escuelas, ahí en Próspero Palazzo. Porque la idea es hacer unas exposiciones, ellos van a hacer todo muestras de fotos. Este, y vamos a hacer una actividad en conjunto bueno, este, para prever esto. Es evidente que estamos frente a una temática solo en la punta de un iceberg, ¿no? En la eh, punta de un iceberg. ahí lo dijiste. Un, una profundidad inmensa. Y esto, este programa, agradezco mucho Pablo que hayas venido porque es un programa más junto con el, de, el que vimos anteriormente sobre historia de la astronomía en la zona, que muestra el potencial que tiene Trelew para desarrollar turismo, cultura y que no estamos condenados o a emigrar o a trabajar solo en el empleo público. Eh, hay un gran futuro de emprendedores, de, de gente de la cultura. Yo no me quería este, despedir antes sin dejar de hecho esto. El 29 de marzo realizamos el primer encuentro regional de historiadores aeronáuticos en Comodoro Rivadavia y esto es fantástico porque allí uno de los aspectos que, que estuvimos conversando fue esto de trabajar en red y que los trabajos que realizamos ¿sí? nosotros queremos que quedan después depositados en las escuelas como material de insumo de trabajo de historia o que los profesores puedan acceder. Pero además, este, ya estamos trabajando con el Ministerio de Educación, de que esto sea incorporado en los calendarios escolares, que puedan los chicos, Rescatado por ejemplo, de alguna manera, por ejemplo claro. las escuelas que tienen orientación en turismo. Exactamente. Podemos trabajar en conjunto estas cuestiones. Que hay, ahí aprovechamos la otra beta de acercamiento de los aeroclubes. ¿Ves? Que ya el aeroclub no es solo, digamos, el, el, sí. el, 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 el curso o el vuelo botismo, sino ya el aspecto educativo que también esto lo vamos a ir viendo. Gracias. Por favor. Te sí. vamos a volver a invitar Muchas pronto. Gracias. gracias a ustedes. Un programa apasionante. Y no nos abandone la semana que viene. Nuevos invitados. Hasta la próxima.